Programa, como siempre, con mucha información, porque ya de a poquito está arrancando la actividad del mundo motor. Y antes, como siempre, saludos a mis amigos de Peluquería Samperi. Queremos agradecer, antes de arrancar con la información, por todos los mensajes que nos llegaron de buena onda acerca de la apertura 2014 y que gustó, y también se rieron mucho con el detrás de cámara, obviamente. Y ahora sí, te voy a contar todo lo que vas a disfrutar en el programa de hoy. Hoy hablan más protagonistas del campeonato nocturno de motociclismo que se está disputando en San Andrés de Giles. En esta oportunidad hablaron Matías Ruiz y Guillermo Pachelo. Vamos a mandar un saludo a las damas de la familia, la mamá de Matías Ruiz, Silvina, y la abuela de Guille, que son fieles televidentes de nuestro programa. En febrero se va a realizar un nuevo motoencuentro. Y para esta ocasión hablamos con uno de sus organizadores, con Mauricio Torres, más conocido como Tuta, que nos contó acerca de todas las actividades que se van a vivir en este motoencuentro en el mes de febrero. También la Cámara del Hincha Motor visitó el taller de la familia Ponce de León para ver cómo estaba trabajando y quedando el auto de Mariano. Si hablamos de motociclismo, se está corriendo el campeonato nocturno en San Andrés de Giles y no queremos dejar afuera a ninguno de los protagonistas, así que de a poquito vamos a ir charlando con todos los pilotos que se están haciendo presentes. En el programa anterior hablamos con algunos de ellos y en esta oportunidad hablaron Matías Ruiz y Guillermo Pachelo. Hola, buenas tardes, Piori. Una actividad intensa ya del motociclismo en este año, con tres competencias nocturnas y las tres ganadas. Sí, por suerte empezamos el campeonato con todas las pilas y bueno, está dando su fruto el esfuerzo que le estamos metiendo, las garras. Y nada, espero que siga así todo durante el año. Y nada, tenemos un objetivo que es salir campeón o terminar lo más adelante posible este campeonato nocturno. ¿La categoría en que ganaste estas tres carreras? 55 libre. ¿Y estás corriendo en alguna otra categoría? No, 55 por hora solamente. Igual este fin de semana hubo carrera de invitados y te subiste a otra moto. Sí, me subí al 110 estándar de Pachelo, Guillermo, y no, de Maxi, se me confunde la hermana. Y el 110 estándar libre de Mansilla. Y nada, me gustó. ¿La pasaste dentro del circuito? Sí, terminé cansado todavía de moverle todo. Y nada, y tratamos de hacer lo mejor para poderlos ayudar un poco. Y nada, creo que hice todo lo posible y nada. ¿El número se mantuvo, Mati, en cantidad de pilotos en las tres competencias en la 55 libre? Sí, hubo muchas motos y nada, como siempre, hay motos y nada, cuando hacen las cosas, no sé qué decirte. ¿Cómo estuvieron esas carreras, esas tres carreras? Las tres carreras bien, el piso es muy bueno y eso van todos a ver eso. Cada vez son más motos y eso es lo más lindo de ir. ¿Esperabas que se repita la victoria? Sí, siempre esperamos que se repita la victoria y por suerte llegan. Y eso es lo que da la fuerza para seguir yendo y metiéndole más garra, más ganas y eso. El programa anterior le preguntaba a los otros pilotos que estuvimos dialogando si les gustaba correr de noche. ¿Qué te parece? Y de noche parece que no, pero se anda más fuerte. Y otra vez, ve todo más raro ahí adentro y nada, es lindo, es lindo. Vos hace bastante igual que estás viajando a San Andrés de Giles y conocés bien el circuito. Sí, ya la tengo más o menos bien y por suerte todas las que fuimos las ganamos, nada más excepto una que se rompió y vamos en buena racha en ese circuito.
¿A quién le dedicas estas tres victorias consecutivas? A toda mi familia por el esfuerzo, a Sergio Blanco por el motor, Zafrea de Rafaela, que es el que me la prepara, y a toda la gente que me apoya. ¿Vas a correr solamente carreras zonales? El CAN este año, ya el año pasado nos habías adelantado que no lo ibas a hacer. No, el CAN este año no, porque ya no nos da mala edad para el 50 y un 110 no queremos armar. Y vamos a seguir con los zonales. ¿Vas a esperar un año más y vas a retomar con una categoría mayor? Y seguramente vamos a ir a algunas carreras que quedan acá cerca, pero no sabemos nada de eso. Ya son varios años en esta categoría. ¿Te gustaría hacer un salto importante en las categorías mayores, 125, 250? Sí, el 125 me gusta mucho y nada, pero está económicamente muy caro y por suerte no, por mala suerte no podemos recurrir a esos requisitos. Felicitaciones, Matías, por estos logros, estos triunfos, primeros puestos en las carreras nocturnas. ¿Querés mandar saludos? No, a toda la gente que me apoya, a Guido Mancilla, que me decía que le mande saludos, y a toda la gente, a mi familia, a Martín, y a ustedes por siempre estar. Ya van a ser casi 2 años que estamos corriendo en 110 estándar. Ahora estamos empezando a armar un 110 libre para probar este año, a ver así cómo nos va. Y bueno, para probar, a ver, una nueva experiencia, y también para ir un poco más rápido, que es lo que queremos. Muchos pilotos en esta categoría estándar. El programa pasado estuvimos hablando con Sebastián Almirón, Juliano Perchante. Son muchos y siempre hablamos de esto, de lo competitiva que es esta categoría. Sí, la verdad que sí. La verdad que la categoría es muy competitiva. Se pone difícil, cada día se pone más difícil, porque las motos van cada vez más fuerte. Y la verdad que tiene 5 o 6 motos que son muy parejas. Pero bueno, hay que trabajar y para ver si podemos mejorar nosotros también, para meternos con ellos 5. ¿Un balance de estas tres competencias en San Andrés de Giles? Mirá, no nos está yendo muy bien, sea por rotura o también sea por problema de nosotros, ¿no? Por errores. Pero bueno, vamos a aprovechar estas 2 fechas que faltan para ver si podemos hacer un buen trabajo. ¿Se trabaja bastante en la moto en la semana? ¿Sos de meter mano? ¿Respetás al preparador? Se trabaja mucho en la semana, yo como Juana Yerbe. Y bueno, es lo que más queremos, ¿no? Es trabajar para que la moto mejore. Y bueno, gracias a Juan, que sí, que nos da una mano grande, porque si no sería por él, bueno, no podríamos estar donde estamos. Y bueno, y a la familia. ¿Cómo estuvo esta última carrera de nocturna de invitados? La verdad que media complicada. Se pone complicado con el tema de los invitados, porque a veces no conseguí pilotos. Y bueno, el gasto también es un poco mayor, pero bueno, la tenés que hacer porque necesita los puntos, necesita un piloto que por lo menos te sume algunos puntos para el campeonato. ¿Con quién corriste vos? A mí me corrió la moto Emilio Beldaño y yo corrí la 110 libre de él, en la 110 libre, sí. ¿Cómo estuvo ese dúo? La verdad que no, él no pudo subir a la mía porque se rompió en la final mía, y yo me subí a la de él, veníamos tercero en la final y hicimos 2 vueltas y se rompió. Bueno, ahora vas a terminar el campeonato con las mejores expectativas, por lo que nos decías. Queremos tratar de avanzar, o que sea unos puestos más, por el tema del número, ¿no? Y también por nosotros mismos, por el orgullo. ¿Y en la libre cuándo arrancarías? ¿Tenés todo preparado? Arrancaríamos ya el campeonato que viene, sí. Ya estaríamos arrancando el campeonato que viene. Sí, es que no subimos una en esta, que nos prestan un motor, pero sí, ya arrancaríamos, creo que dentro de 2 meses ya estaríamos con el motor de nosotros. ¿Seguirías en la 2 o pasarías de la estándar a la libre? Seguiríamos la libre nomás, ya nos pondríamos todo en la libre y para ver si podemos andar mejor ahí. Bueno, Guille, lo mejor para lo que quedan de estas fechas. ¿Querés mandar saludos, agradecer? Le quiero agradecer a toda mi familia, que si no fuera por ellos no estaríamos corriendo, especialmente a mi hermano, mi mamá y a mi papá, y a Juana Yebre, que nos da una mano grande. Gonzalo Longo en Junín. El ex Puma en una charla impactante sobre motivación y liderazgo. 21 de febrero a las 20 horas en el Salón de Comercio e Industria. Convocan y organizan DL Group Latinoamérica, Coaching and Consulting y Sociedad Comercio e Industria de Junín. La opción más fácil para comprar tu usado 0 kilómetro está en Orosa Agencia Multimarca.
Ramón Hernández y Salem Junín. Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automobile, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. ¿Buscas Nike, Head, Prince, Reebok, Wilson, Columbia, Topper, Penalty, Olympicus y las mejores marcas en calzado, ropa y accesorios deportivos? Fácil. Venía Match Deportes. Somos Naldo Lombardi. Con vos nos une la amistad. Llevamos casi 50 años dándole vida a tus sueños. Desde el mar hasta las sierras, en el campo, en los ríos, en tu ciudad. Estés donde estés, Naldo está con vos. Pergamino Automotores, concesionario oficial Renault, Benito de Miguel 912, Junín 0236 4432 652. San Martín 288, www.conticentro.com.ar. Y en febrero se acerca a un nuevo motoencuentro. Sí, para eso estuvimos hablando con uno de los organizadores, Mauricio Torres, que nos contó acerca de los condimentos nuevos que le van a poner en este 2014. Sí, bueno, este año el motoencuentro lo hacemos el 14 de febrero. Vamos a cambiar el lugar del motoencuentro, lo vamos a hacer en el automoto. Y justo coincide con una fecha de Top Race. Está muy atractivo, va a haber mucho movimiento. Vamos a tener muchas bandas de rock de afuera, Rosario, Río Cuarto, bandas de Buenos Aires, bandas locales, y con todo lo otro atractivo que tenemos. Siempre se hace presente mucha cantidad de gente, de público que ustedes van invitando. ¿Estiman más o menos cuánta gente puede venir o de dónde van a venir? Sí, mirá, casualmente hoy en la mañana me llamaron de Brasil para pedir alojamiento. Años anteriores han venido de Paraguay, han venido de Chile, han venido de Uruguay, pero de Brasil todavía no he venido nunca, así que bueno, este año vamos a tener visita de esos lados. Estimamos mucha cantidad de gente, sí. Sí. Está bueno que vayan innovando y agregando cosas, además del público. En cuestión de actividades y demás, ¿qué va a haber, siempre, como todos los años, algo más? Mirá, va a haber, por ejemplo, este año vamos a agregar un horario más para la travesía Enduro Rally, que empezó el primer año con 6 motos, el último año terminó con 89 motos, entre motos de enduro, 4 y todo ese estilo de moto, y va a haber una a las 10 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Y después, la actividad de los motoencuentros, siempre tratamos de ir creciendo en todo lo que sea, escenario, sonido, banda, atractivo que traemos, siempre alguna sorpresita va a caer, y la gente siempre está esperando todas esas cosas. Es la primera vez que se va a cambiar de lugar, siempre se hace en el camping del Parque Natural Laguna de Gómez. Siempre lo hacemos en el camping del Parque Natural Laguna de Gómez, pero este año decidimos cambiar, bueno, para ver qué sucede. El predio del automoto es un predio muy lindo, muchos lugares, mucha sombra, mucho lugar donde sentarse, mesa, y con el aditivo que tenemos el autódromo ahí al lado. ¿Arrancaría el viernes? Arranca el viernes 14. Y terminaría, bueno, de sábado 15, y el domingo está la desconcentración. Ya las motos, como vienen de muy lejos, ya tienen que empezar a viajar cada cual
a su provincia o de donde venga. Creo que va a haber mucha actividad ese fin de semana en el autódromo, porque si no me equivoco no está confirmado picada nocturna, after race, el motoencuentro, o sea que los fanáticos del mundo motor van a tener variado la agenda. Va a ser un fin de semana impresionante, creo, porque va a tener fierro para todo lo gusto, para todo lo gusto. Así que Junín, que se vaya preparando para todo esto. El viernes y el sábado va a haber bandas, como siempre. Viernes y sábado va a haber bandas. Bueno, tenemos, ¿qué te puedo decir? Una banda, Kismanía, que viene de Rosario, que viene con todo lo implemento, la batería con 8 cuerpos, la pinturrajeado como Kiss. Cerrar los ojos y es Kiss tocando. Kiss no lo podemos traer, pero bueno, Kismanía sí. Después tenemos banda de Río Cuarto, el Metrópolis, un blues espectacular. Después tenemos banda referente a moto, Fierro, Majo con Legión del Oeste. Tenemos muchas bandas de acá, de Junín, Yunque, M82, Luchador, ¿no? Va a haber mucho movimiento. Después, aparte de las bandas, ¿qué otras actividades va a poder disfrutar la gente que se acerque? Bueno, dentro del motoencuentro tenemos los puestos moteros, la feria artesanal. Obviamente está todo organizado, las travesías, la de la mañana a las 4, a las 6 tenemos la caravana por la ciudad. ¿Las travesías van a ser el sábado? Las travesías van a ser el sábado 15, sí. Y la caravana va a ser el sábado 15 a las 18 horas por la ciudad. ¿Está todo organizado como para que salga como todos los años con mucha gente y cada vez se le va agregando algún condimento por lo que contabas? Por suerte, y más allá de todas las contras que hemos tenido años anteriores, que no llueve o pasa una cosa u otra, igualmente siempre para adelante y siempre poniendo en el próximo motoencuentro siempre un poquito más, porque la idea nuestra es dar lo mismo o más para el otro motoencuentro, y este año le pusimos más y un poquito más también. Un mensaje para aquellos que todavía no se acercaron a vivir lo que es el motoencuentro que organizan ustedes. No se van a aburrir. Vengan, que no se van a aburrir. ¿Agradecimiento a Tuta? Agradecimiento a toda la gente que me acompaña en este movimiento, a Marquito, que lo organiza conmigo, que la verdad que vamos par a par en todo y le metemos para adelante, a la municipalidad, no sé, ya te dije, a la gente del enduro que hace esta travesía, que empezando con pocas motos ahora se está volviendo un movimiento más que importante. Agradecimiento a todos que nos acompañan todos los años. Vamos a ver cuando Marcos Libonati sale frente a cámara a contarnos él. Siempre sos vos la cara visible, Tuta. Sí, Marquito es RRPP, Relaciones Públicas. Y después cuando hay alguna nota me manda a mí. No quiere, ya va a aparecer. Y el tema de la travesía que decías, me acuerdo que empezaron con pocas motos y ya el año pasado se pudo ver un número importante. Sí, un número importante, y este año ya hay, por lo que estoy enterando, grupo de enduro de otra ciudad, de otros lados, que ya están viniendo, aprovechando el momento para anexarse a todo esto. Gonzalo Longo en Junín, el ex Puma en una charla impactante sobre motivación y liderazgo. 21 de febrero a las 20 horas en el Salón de Comercio e Industria. Convocan y organizan DL Group Latinoamérica, Coaching and Consulting y Sociedad Comercio e Industria de Junín. Tantos momentos compartidos, tiempos de cambio, de sueños cumplidos, pero siempre la misma pasión por el trabajo, el mismo compromiso y un único amor. Nuestros clientes, Lo Super, rico, sano y natural. Lo Super, rico, sano y natural. En el centro, en los barrios, en las quintas, en tu ciudad, en toda la ciudad. Seguimos conectando www.acerca.com.ar. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas, 0800 222 4158. Russo Nielo, concesionario oficial Ford, Benito de Miguel 1018, Junín, 0236-443-5307, 443-5308. En Russo Nielo vas a encontrar el mejor precio para tu Ford.
La Cámara del Hincha Motor el año pasado se llegó hasta el taller de la familia Ponce de León. Y este año no queríamos dejar de visitar a Mariano porque está terminando su propio auto. ¿Qué tal? Buen día. Sí, así es. Se llegó de diciembre del año pasado que empezamos a construir este auto. Y bueno, tardamos aproximadamente 8 meses, realmente con muchísimo trabajo, dedicándole muchísimas horas aquí dentro del taller. Y bueno, por ahí no hubo sábado, no hubo domingo. Bueno, la idea era terminarlo y bueno, por ahí se atrasó un poco, por ahí no llegó más de la cuenta debido a, bueno, a la razón presupuestaria, que todo fue aumentando, los costos de los elementos fueron subiendo muchísimo y bueno, nos llevó por ahí un poco de tiempo comprarlos, pero bueno, se pudo terminar. El auto el año pasado empezó muy bien, nació muy bien y bueno, ahora en el verano se desarmó bastante, hicieron unas reformitas, se repasó todo y bueno, así que ya para arrancar el 2014 con todo y esperemos poder hacer todo el año. Me acuerdo que vinimos y recién arrancabas. Están las imágenes del programa del año pasado, que recién empezabas a armar tu propio auto. Costó mucho, muchas horas de trabajo, decías, pero realmente quedó y vale el esfuerzo. Sí, sí, realmente cuando vos viniste a visitarnos teníamos las estructuras sí, solamente y bueno, y el enchapado. Así que bueno, que también se hizo todo acá y realmente costó mucho, costó muchas horas de trabajo. Aquí se hace todo artesanal, obviamente hay que fabricarse todos los elementos, no se compra nada, aquí se fabrica todo, absolutamente todo casero, todo salido aquí dentro. Y bueno, tengo muchas horas en el torno, también mucho trabajo de soldadura. Y realmente, bueno, así quedó, creo que quedó un auto muy lindo, muy bien construido, así que bueno, esperemos este año, que nos falta por ahí un poco de trabajar en pista, en la puesta a punto sobre todo, poder encontrar esas pocas décimas que nos faltan para poder estar peleando en la punta de firme, ¿no? Es un placer subirte en cada carrera y estar en tu propio auto, ahora que ya sos ingeniero, se puede decir, Mariano. Sí, realmente uno estudió eso porque realmente me apasiona, tanto a mí como a mi familia, obviamente. Y bueno, esto creo que uno estudió para poder aprender. Yo realmente quería estudiar ingeniería porque quería saber, quería aprender, y eso es lo que uno, el objetivo que tiene uno, aprender y investigar y leer libros y entender cada símbolo que significa, cada fórmula matemática. Y bueno, así fue como terminamos, regresamos de ingeniero y bueno, hoy pudimos hacer mi primer auto. Y bueno, esperemos que vengan muchos más, uno está, trabaja para eso. Y obviamente subir cada carrera, cada vez que uno se sienta en el auto, decir, bueno, todo esto lo hicimos nosotros, salió de Junín. Y realmente, bueno, que es muy poco, o sea, muy pocos pilotos son los que trabajan en el auto. Y bueno, realmente una satisfacción enorme. Bueno, esperemos obviamente con más resultados, obviamente mejor todavía. Uno, el auto se mostró muy confiable también, hemos todas las carreras que corrimos, hemos llegado. Así que bueno, eso es producto también de las cosas que hicieron muy bien también. ¿Qué es lo que más te gustó del auto? Que decís, bueno, obviamente que todo porque lo hiciste vos, pero decís, esto lo diseñé así, me quedó realmente como quería. Creo que quedó el auto muy bien equilibrado en lo que es la distribución de pesos, que fue por ahí lo fundamental que nosotros queríamos. Y bueno, hay que seguir trabajando, ¿viste? La categoría avanza continuamente, que también quedó muy cómodo en la posición de manejo, todo lo que es también el centro de gravedad. Obviamente quedó todo muy bien, la parte de seguridad quedó muy bien también, quedó la butaca muy bien ubicada. Así que bueno, se trabaja un poco en todo, que el auto sea confiable, sea veloz y que sea seguro, eso es lo principal. Así que bueno, esperemos este 2014 poder trabajar mucho en el presupuesto, que estamos haciéndolo, y poder arrancar y demostrar que el auto realmente, el auto hecho aquí en Junín, que íntegramente se puede dar pelea a los grandes equipos, a las grandes estructuras de la Argentina. Y bueno, así que bueno, con un equipo reducido que somos nosotros, la familia y los amigos que nos ayudan, poder realmente ser protagonista carrera tras carrera. Bueno, y ahora que está el auto, ya el año pasado se pudo ver en pista y demás, ¿qué es lo que decís que tendrías que trabajar o que te faltaría para que quede como vos pensabas o lo habías diseñado? No, el auto, obviamente, lo que es trabajo del taller, creo que está muy bien, está como yo pretendía. Y bueno, después falta trabajar en pista, obviamente no tenemos el presupuesto para ir a probar pues, la semana previa a la carrera, que sería lo ideal, trabajar un día completo en el autódromo para poder encontrar la puesta a punto ideal de la suspensión tanto delantera como trasera y la parte aerodinámica también. Así que bueno, esperemos, si no, ya venimos recopilando muchos datos el año pasado, tratar de carrera tras carrera y ir afinando un poco todo y trabajando, seguro este circuito y poder ir, pero eso es lo que nos falta trabajar en pista,
y bueno, pueden encontrar una buena puesta a punto del auto, sobre todo por unas curvas lentas que nos está costando un poquito, pero bueno, es cuestión de trabajo en pista, no creo que grandes reformas no creo que necesite. Y ya se aproxima la primera fecha, ¿crees que vas a llegar, que vas a poder estar presente? Sí, el auto está prácticamente listo, solo faltan ensamblar unas partes de la suspensión delantera, que estamos esperando unos repuestos que nos lleguen, que bueno, está todo muy complicado lo que es las importaciones, pero bueno, ya estamos con el auto perfectamente listo, con todo, falta solamente terminar de definir en la parte presupuestaria, ¿no? Que venimos complicados, pero bueno, vamos a tratar de estar presente en la primera, y bueno, veremos si podemos continuar para la segunda y la tercera, ¿no? Bueno, Mariano, gracias por recibirnos en tu taller, te debíamos la visita, habíamos venido, apenas arrancaste con la estructura, que no había nada, estaba desarmado, la verdad que te felicitamos, quedó hermoso el auto, ahora le vamos a tomar unas imágenes para todos los apasionados del mundo motor. ¿Querés agradecer, mandar saludos? Sí, obviamente, primero a toda mi familia, que ha hecho un esfuerzo enorme para poder armar el auto y para poder comprar todas las cosas, ¿no? Y después a toda la gente que me ayudó mucho, a Carlos Valente por el diseño y la pintura, que quedó muy lindo, a todas las publicidades de Uruguay Seguro, a la Casa del Filtro, a Transporte Cerviquí, en la Catedral, a Grupo Testa, a Transporte Cervibaires, a todo ello me dan la mano, a Brian, a David, a Guillermo, que son los chicos que me ayudan en las carreras, y bueno, obviamente cariño a todos y esperemos poder arrancar el 2014 con todo. Ya comenzó a haber actividades en el Autódromo de Eusebio Marcilla. Sí, se hizo presente ayer por la mañana, más allá de la lluvia que había caído, un auto de Fórmula Renault. Sí, el auto de Pedro Sabela, quien nunca se había hecho presente en el autódromo de nuestra ciudad a probar, así que disfrutó de toda la mañana y la tarde para mejorar su auto y hacerse presente en las próximas competencias. Bueno, buenos días a todos primero. Sí, una pista nueva lavada, llovió ayer y bueno, estamos acá girando en primeros pasos de nuestro equipo nuevo, Fórmula Renault nuevo, con mi viejo y toda mi familia, ¿no? El auto nuevo, ¿cómo lo viste? ¿Se te va de trompa, se va de cola? ¿Cómo está? Bien, o sea, tiene una buena expectativa, pero todavía no podemos probar nada. Giramos recién con la goma de lluvia, estaba muy, muy, muy mojada la pista un poco. Y ahora recién vamos a poder salir a dar unas vueltas dentro de todo, ligeras más o menos. Ahora vas a salir con las gomas lisas, ¿cómo viste vos la pista en la mañana de hoy? Y estaba muy mojada por el día de anoche, igual se pudo andar algo. Yo creo que si hay bastante viento se va a poder limpiar y vamos a una buena jornada. ¿La mecánica o un dúo? Bien, tenemos unos pequeños inconvenientes, pero ya lo estamos solucionando, como un equipo nuevo y bueno. La idea es terminar un buen día, ¿no? ¿Nunca tuviste la posibilidad de correr acá en Junín? ¿Cómo viste el trazado? No tuve la oportunidad y sí, el trazado me gustó bastante, bastante rápido. Los fórmulas llegan bastante rápido, creo que alrededor de 230 kilómetros. Me gusta bastante. ¿Vas a tratar de venir este año con la Fórmula Junín? Sí, vamos a hacer todo lo posible, siempre y cuando estén en el calendario. ¿Cuáles son tus objetivos para este año en la categoría? Los objetivos es llegar más que nada y siempre y cuando buscando los puestos adelante, como todo piloto, ¿no? Igual siempre con la mentalidad de ganar. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. Gracias por acompañarnos un nuevo sábado. Esperamos que te haya gustado el programa de hoy y como siempre nos vamos a encontrar todos los sábados al mediodía por Canal 10 y ahora también la repetición los lunes a las 23:30 luego de Sarmiento TV. Hasta el próximo sábado.